Ayahuasca, 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 ayahuasquero, ayahuasquero. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nadie falleció sobre con esa enfermedad, nadie. Nadie, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por nosotros, como somos médicos traicioneros. Yo no quería que los abuelos los llevaba para el hospital porque yo tenía miedo, porque cuando los llevaba ya medio grave, los metía en el UCI y allí le metía sonda acá y con ese pronto se puede morir el abuelo. Yo no lo permitía eso. Porque los indígenas, si le dan COVID, se mueren los indígenas porque por falta de conocerlo, medicina tradicional. Que no saben, ya se olvida de la cultura y todo, la creencia que tienen. Voy a narrarme la historia de COVID-19, cuando comenzó a pandearse en todo el país hasta llegar en la Amazonas. Primeramente, el inicio de armonización fue entre nosotros mismos como comunidad, con nuestros chamanes mayores y con los chamanes menores. Ahí comenzamos a preparar nuestras medicinas para hacer el tratamiento en las casas grandes que nosotros le llamamos la maloca. Esta es la maloca que nosotros le llamamos la casa grande, donde hacemos la pelazón, la pubertad de la niña. Ese alcohol que tú miras allá, esas son las botellas que durante que hicimos las armonizaciones gastaron los chamanes, no solamente ellos, sino lo hace brindar también a todos los participantes también en ese momento que está haciendo las armonizaciones. A las mujeres, a las niñas adultas, los jóvenes y los adultos. ¿Y se les da un poco de licor? Sí, un poco de licor para proteger el cuerpo en ese momento que el virus o el COVID-19 no les llega tan fácilmente durante que estamos reunidos en totalidad aquí en este salón o en esta casa grande que es la maloca. ¿Y aquí estaba reunida toda la comunidad, don Grimaldo? Sí. ¿Aquí en la maloca estaba reunida toda la comunidad? Claro, claro, sí, todo, todo. Porque esas obligaciones, nosotros como cabildo, nosotros le obligamos. Nadie se puede quedar en la casa. Todo el mundo tiene que escuchar qué es lo que está hablando el chamán mayor y el chamán menor también. Ellos están pendientes de todas las personas que no tiene que reír, no tiene que hablar, no tiene que hacer bulla. Únicamente lo que tiene que hablar es el chamán mayor y sus chamanes menores también, porque ellos también tienen que fumar tabaco, mientras que el chamán mayor está protegiendo, que es el territorio, que es Nazaret, ellos también tienen que fumar para que el mal espíritu que él va sacando de acá o del territorio no venga a entrarse aquí en esta maloca. Chamán mayor pues comenzó a revisar en todas partes, porque nosotros le mandamos a revisar lo que es Nazaret, lo que es territorio de nosotros y después otras comunidades, cómo está, cómo se sienten ellos en otras comunidades, si realmente ya está el COVID acá en la Amazonas. Entonces pues ellos revisaron espiritualmente y sí, ya está aquí, por eso algunas familias se sienten con dolor de cabeza, con fiebre. Él hizo una oración también espiritualmente para que la madre de COVID se va también de aquí o ellos lo pueden matar espiritualmente en su alma. Y así es, nosotros le mandamos decir así, que se vaya, que se muere, métalo por allá y muy lejos, o si no, una vez lo mata, para que no regrese. Ese fue el tratamiento que nosotros hicimos por la primera vez con los chamanes de acá y con los chamanes mayores y chamanes menores, ¿ya?
Pasó 2 meses, ahí de nuevamente nos reunimos los cabildos. ¿Qué ahora vamos a hacer, compañeros de trabajo? Como cabildo, vamos a buscar otro chamán de otra comunidad para que nos acompañe el chamán mayor y chamán menores de nuestra comunidad. Ah, bueno, ahí nosotros le invitamos al chamán de la kilómetro 11. Él cantó, rezó, hizo oraciones y ahí pues también dijo, ahora sí, ya todo niños, jóvenes, señoritas, adultos, padres de familia y madres de familia, ahí vamos a hacer la cola para comenzar a tomar este remedio que yo traje de allá, que él tiene preparado como 2 litros de remedio también, que es la ayahuasca. ¿Y la puesta de salud se ha utilizado durante la pandemia? No, porque la promotora que se encuentra ahorita laborando, su jefe no lo permitieron trabajar. Claro que la promotora, ella hacía la visita en cada casa, pero ella no atendía, ¿no? Por el motivo de que ella pronto se contagiaba con la persona acá. Ella sí hacía la correría en la visita en cada familia para mirar y observar cuál es la persona que está mala, cuál está con fiebre. Ella es lo que nos avisa a nosotros como cabildo, mire, tal niña de tal familia se encuentra así, vamos a hacer el tratamiento con la buta, con las cáscaras de acapuruna, vamos a hablar con la mamá para que haga el baño, para que le haga vaporización, para que le pase el fiebre. Ese es el trabajo de ella en ese momento ya. ¿Ella recomendaba también remedios tradicionales? Claro, 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 sí. Por eso yo hace rato les dije que pusimos de acuerdo las dos cosas, la medicina occidental y la medicina tradicional ya. Ese se trabaja los dos. ¿Ha habido alguna muerte aquí dentro de la comunidad? No, no, ninguno. Ninguno porque aquí había abuelito o abuela que sí tenían dolor de cabeza muy demasiadamente, pero como donde está viviendo su familia le hace las vaporaciones para que le pase y le dan remedio, que es este remedio que he preparado que se llama buta. Es un bejuco que es bien amargo. Mi nombre es Yolvino Lucas, Coello, soy nativo de comunidad indígena, comunidad de Nazaret. Mi clan es Gallina. Yo nací en Puerto Nariño, en comunidad de Puerto Esperanza. También indígenas, ahí nací. En 1980 nací, ahorita tengo 39 años de mi vida. ¿Y es usted el chamán mayor de Nazaret? Sí, señor. Usted es joven, ¿no? Normalmente los chamanes mayores suelen ser personas de más edad, ¿no? ¿Cómo es que usted tan joven ha llegado a ese nivel? Porque es mi fino papá tenía más experiencias que otros. Porque mi papá aprendió en 4 partes, Ticuna, Yagua, otra más etnia de Perú, esos. Con ese que aprendió mi fino papá y con esa oración que me dio. Porque algunos adultos no tienen capacidad de eso, la seguridad, las protecciones.
Cuando llegó primera vez esa noticia, ese COVID, me hicieron trabajar aquí. Y esa noche yo soñé tres personajes, tres. Uno era de una corona, era así. Venía así, venía así. Con un paño de qué, puro blanco. El otro tenía su ala, pero ese era negro. Era como una forma de murciélago. Así era él. El otro era un señor alto, un negro, un blanco. Yo creo que él fue quien le fabricó esa enfermedad. Son azules, blanco ese señor, alto, un doctor. Y mi sueño, yo le dije que no, usted no puede estar acá. Tiene que largar. Ahí todavía yo no decidí. Yo le dije no, mi sueño. Y yo le conté a don Grimaldo. Entonces yo estos días te voy a hacer trabajar. Para trabajar purificación sobre eso, para sacar los animales que están acá. Nosotros preparamos remedio para eso. Para que no se enferme la gente. Guacapuruna es una mata. Es una palma igual que esto. La butaca es un bejuco. Igual que esto es un bejuco, es un tablacho. Y guacapuruna es una palma. Tú le cortas. Pan, pan, y sale la astilla, la cáscara. Tú le recoges la cáscara y la butaca le corta por pedazos y le cocina. Le cocina bien. Ella queda como amargo y negro. Amargo queda eso. Ese no te lo toma así, cocinado. ¿Y ese le trajeron para acá? Para aquí, aquí. ¿Pero cocinaron harto para todo el mundo? ¿No? Para todo el mundo, me crió rey. No es solo para uno. Es para niños, niñas, de cero años, todo. Si bebé de 2 meses, tú le untas no la boquita que le sobe. Pero más o menos ya está protegido. En un vaso a cada uno, para que tome. Porque ese amargo, para que le purifique todo su cuerpo, para que ese enfermedad no le llegue en su cuerpo. Si le llega, porque está amargo los, digamos, la sangre o los sudores que uno bota y no le puede meter los enfermedades. Por eso que nosotros tomamos eso. No es solo ese día, sino todo mundo hace en su casita frascón o tres. Es su agüita también, su agua. Si tiene sed, tome, poquito, tome. Cualquiera aquí cuando era estaba así, vaya entre su casa, no tomaban agua, puro ese remedio. ¿Ves? Por eso es, no llegó, fue acá, no había mucha matanza. Nosotros hicimos purificaciones como 3 veces o 2 veces hicimos aquí. Y en esta casa grande de nuestro corazón, queridos. Esto, Maloca, ese es el nuestro. Aquí se reunieron en aquel ritual de purificación varios chamanes, ¿no? Sí, mi querido rey. ¿Cómo es esa colaboración? Nuestra colaboración es sobre para eso, mi querido rey. Nosotros, mire, los médicos se sientan allá. Y aquí están los otros que van, están. Nosotros hacemos circo, puro médico ahí. Y el maestro, igual que yo, está allá. Con el secretario, con los médicos, están ahí como 30 personas ahí. Y aquí los que van a mirar, cómo van a purificar. Ahí los médicos, seguidores nosotros, tienen que fumar sus cigarrillos cada uno. Cada uno fuma, todito lo que están ahí. Y algunos también quieren fumar, también pueden fumar de acá lo que son. Quieren purificar. ¿Y también usaron el aguardiente en ese ritual o no? Sí, señor, también. ¿Y cómo se usa el aguardiente en ese ritual? Pues ese ritual también nosotros le damos, le bendecimos, le icaramos, nosotros le damos en copita pequeña, para que mueva la gargantica. No solo a ellos, sino a todos también, a toditos. Hasta donde quede. De ahí salimos de purificación.
Estamos mirando en la casa, en casa. Allí en la esquina, en la otra punta, se encontramos un mal ahí, un mal por acá, un mal por acá, o lo mal. Le sacamos. Nosotros le llevamos, ¿tú sabes dónde? De aquí nos vamos. Hasta la orilla del río. Le botamos al río. Pues el maestro me dio también, me dio mi protección, o sea, mi protección, entonces me dio, con esta protección, usted tiene que trabajar. Entonces cuando yo, mi maestro está en Nuevo Jardín, cuando ella estaba enferma, pues allá le llegué también para curarle, entonces de ahí, me miraron la mano, me saludó así, se asustó con la mano mía, que mi mano estaba caliente y tenía ese, esa fuerza pues de trabajar, o sea, como médico tradicional. Y empecé a conjurar, como que estuve haciendo con las señorita, pues empecé a conjurar, a rezar, a curar a personas que están enfermas, que tienen, que le, porque hay personas que no curan, ¿no? Sino que hacen mal a la persona, hacen mal con virote, que hablamos nosotros, virote, con espina o espina de pescado o con tira de chambira, todo eso son las personas que son así, pues con eso le hacen mal. Entonces como hay médico que chupa, en cambio yo no chupo, sino le rezo nomás y también sí, se sana la gente. Eso que yo estoy haciendo, estoy llamando a mi espíritu para que le limpie el cuerpo. Cuando yo estoy haciendo así, que estoy cantando, entonces para limpiar su cuerpo, entonces el mal que tiene pues se retira. Hace rato le llamé su alma, como ella estaba pues elevado su alma, entonces le llamé, le puse, entonces esta noche va a dormir bien.
¿Cómo trabajaron ustedes para el COVID? Hervimos una olla, una pailada de remedio que le estoy contando. De cáscara de cáscara de vaca puruna y buta. Todo eso. Cáscara de llanero. Y pues la población pues nos reunimos y empezamos a conjurar, como que estuve haciendo hace rato, conjuramos todos los remedios vegetales que tuvimos ahí. Y ya de ahí pues le empezamos a dar a tomar de vasito, de vasito, de vasito. Y por eso pues el COVID-19 que dicen, pues no nos perjudicó tanto aquí en la comunidad de Nazaret. Le soplamos a la persona. Cuando iban tomando, le íbamos conjurando. Conjurando a todos los bebecitos, pues le íbamos. Tomaba sus goticas de remedio, pues le íbamos conjurando. Cerrando el cuerpo, mejor dicho. Cerrando, cerrando, cerrando. Y así. Y hay cuatro chamanes que trabajaron. Trabajaron ya para quitar el hilo. El hilo es como un hilo, pues. Los maestros grandes ya pues que chupan, eso ya pues le trabajaron, trabajaron, trabajando. Y yo también estoy entre medio, pues dándole su tabaco, su cachacita, entonces. Y así. Y le íbamos a dejar en el río. Para que se vaya, pues. Para que no pase la enfermedad acá. Soy indígena Ticuna. Yo hablo en mi lengua materna, clan Guacamaya. Mi profesión anteriormente soy promotor de salud y actualmente ya para pensionarme soy auxiliar de salud público. Yo aprendí cómo se hace la visita domiciliaria, la vacunación y cómo se sutura. Cómo se hace un tratamiento para un paciente de tuberculosis y qué medicamento se puede dar a un paciente de malaria. Pero usted también sabe de plantas. Sí. ¿Y cómo aprendió usted eso? Pues yo aprendí de mis abuelos, de mis abuelitas que murieron, mirando así la preparación. A veces ellos me dicen, mire nieto, usted tiene que mirarme porque el día que voy a morir, nosotros no vamos a existir, se quedan ustedes. Usted debería aprender cómo se prepara esta planta medicinal para tales enfermedades. Esta planta, marañón, sirve para la diarrea. Se utiliza sacando la corteza, cocinado. Cuando ya el agua es, cuando ya la corteza está bien cocinado, negro, se le va a la olla y se le fría y se le da a los niños cuando tenga diarrea. Cuando usted era promotor de salud llegaban muchos niños con diarrea, ¿no? Sí, porque hay tiempo que a los niños le dan diarrea. ¿Y usted le daba remedio de droguería o le plantas medicinales? No, plantas medicinales. No, casi yo no se utilizaba a los niños menores para este medicamento para la diarrea. Cuando usted estaba en la posta de salud, ¿qué enfermedades eran las que más habituales entre la gente que iba allá a la posta? Pues más que todo son de la gripa.
y antidiarreico. Eso, porque la diarrea ese día tiene tiempo. La diarrea, más que todo, hay un tiempo decreciente, que es donde hay muchos casos de diarrea. Y igualmente la gripa, es que tiene un tiempo también. Esa planta se llama chachajo y sirve para bañar a los niños menores de 5 años cuando tengan gripas y fiebre. 3 veces al día, chapear en una olla hasta que se mejora el niño cuando tenga febril o gripa. Pero es muy bueno también para que se utiliza cuando la persona ya está infectado de COVID-19, porque ese sirve, puede servir para un dolor de cabeza intenso, ¿ya? Porque la pandemia del COVID se le da más que todo el dolor de cabeza intenso, que no calma. También se puede utilizar así como la otra planta. ¿Y cómo se prepara para el dolor de cabeza el sarcasmo? Se coge unos cuantos hojas y se le chapea en un balde o en un agua y se le calienta, y cuando ya está tibia, un poquito tibia, entonces se lava la cabeza, como bañar, ya, 3 veces al día, hasta que se calma el dolor de cabeza. Si tiene fiebre, igual le van a servir, porque ese es para la fiebre también. Cuando ya el COVID ya estaba en casco urbano y Leticia, mire que la comunidad, ellos se pusieron un alerta y buscaron comején, de esa lo que se apega en un palo grande, de esa lo que tiene miel de abejas. Ay, mire que toda la tarde usted no veía, este es puro humo, mire, se humearon así, ese es puro humo toda la tarde, hasta por ahí, hasta las 7 de la noche. Ese taigua es el que se usaba para la prevención. Exactamente, para prevenir la enfermedad del COVID, para que no llegue aquí en la comunidad, para matar o echarles la enfermedad o el virus. ¿Y cómo se utilizaba? Por encima de la leña, prendido, y ellos lo ponen por encima, un pedazo grande, y ese día humea. Adentro de la casa humeaba hartas. Y fuera de la casa también todos los niños, hasta niños y adultos. Y otro que se paraban mientras que están humeando y narrando el humo. Y ese no lo afecta a los niños, porque como es un remedio, ese es lo que yo digo que se utilizaba anteriormente para cuando hay unas epidemias de tosferina, sarampión, ese de aquí que se utilizaba también. Toda la mayoría de la planta son prioritarias para curar las enfermedades y para prevenir las enfermedades. Es muy importante. Entonces, para no se olvidar la cultura y creencia. Hay que mirar bien a ver si la gente está utilizando de verdad como planta medicinal, ¿eh? ¿Para qué me sirve una planta medicinal acá si la gente no lo utiliza? O sea que yo estoy haciendo como falso con la medicina de la planta. Eso uno hay que mirar también, a ver si de verdad la comunidad están utilizando la planta medicinal.